Bueno, amigos de la América, conversé hace algunos instantes con Hugo Rodallega. Ya Petiso había hecho un video hablando de del famoso café. Tengo más detalles. En esa reunión en el café que programaron a través del Show del Gato, Hugo Rodallega con el presidente del cuadro Escarlata. En esta reunión estuvo la esposa de Hugo Rodallega, el empresario Mauricio Romero, don Tulio. Hablaron de política, hablaron de fútbol, se conocieron, no se conocían. Y el empresario Hugo Rodallega entregó ayer la propuesta, la tabla de números que considera el jugador se debe ganar. La respuesta la quedó a América hoy. Hoy es la respuesta. Antes de las 10 de la noche. Si no es hoy, entonces la vaina se va poniendo fría. Pero antes de las 10 de la noche, América quedó de terminar si cuenta con Hugo Rodallega para este año, junto a Adrián Ramos, a Quintero y una banda muy bacana que está haciendo el cuadro Escarlata, para poder formar un equipo que vuelva de nuevo a pelear, porque América se tiene que dar de nuevo esa gran posibilidad histórica de siempre pelear el título. Entonces, para todos ustedes, les reitero, ya se entregó la tabla de lo que debe ganar Hugo Rodallega, lo que considera el jugador que debe ganar, trabajó con el empresario, y América contestaría hoy si cuenta o no con Hugo Rodallega, su delantera, que también sería para mí una gran contratación, un golpazo que daría el cuadro Escarlata. Estamos pendientes. Un abrazo.